We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear and crystal bright, shimmering lights around us. We take flight into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side, I say. Look straight ahead and you will see. You will see. Pues sí, chicos, viene una serie al canal, una serie nueva, muy especial, que hemos trabajado bastante en ello, yo y un compañero mío. Tenéis su canal en la descripción y a continuación vamos a hablar de lo que va a consistir esta serie. Para empezar, van a tener tres capítulos los cuales tendrá tres etapas el capítulo y también se subirá en el canal de mi compañero, porque quien pierda va a pasar una cosa que a continuación vais a ver. Pues gente, aquí tenemos todas las reglas de este tour personalizado, el cual ha creado mi compañero, que tendréis su canal en la descripción para poder ver también sus vídeos. Y bueno, constará de 9 etapas, 3 por vídeo, eso significa que habrá 3 vídeos en esta serie. Se correrá con estadísticas actualizadas, dificultad leyenda, no se podrá coger ningún equipo el cual contenga un escalador con 2 estrellas de montaña, y ganará el que mejor quede en la clasificación general. En caso de que los dos quedemos primeros, ganará el que más tiempo le haya sacado el segundo, y el que pierda tendrá que reventarse 2 huevos en la cabeza. Así que aquí tenemos las reglas de este tour personalizado. Vamos a empezar a jugar mis 3 primeras etapas y dejáis en los comentarios quién creéis que va a ganar este tour personalizado, el cual ha creado mi compañero, que también correrá sus 9 etapas en su canal. Así que gente, vamos allá. Pues gente, aquí empezamos esta primera etapa del tour personalizado, el reto del huevo. Y bueno, empezamos con nuestro equipo, con el Eti. Se me olvidó comentar que mi rival ha cogido a Vincenzo Nibali, un ciclista bastante bueno, y yo he cogido a Alaphilippe, que no tiene ni una estrella de montaña, creo que no tiene ninguna. Así que bueno, vamos a ver cómo quedamos. Es un ciclista muy explosivo, pero le cuesta defenderse en alta montaña. Así que bueno, va a ser una pelea Nibali versus Alaphilippe. Y digo que dejadme en los comentarios quién creéis que va a ganar antes de ver los vídeos. Y bueno, aquí tenemos la primera etapa, la cual estoy simulando ahora por encima esta parte, que no tiene nada interesante. Y termina con 2 pequeños puertos explosivos que serán muy buenos para Alaphilippe. Y tenemos una condición perfecta. Pues estamos a punto de llegar al primer puerto explosivo, el cual va a venir muy bien para Alaphilippe. Y bueno, en cuanto empiece la subidita vamos a atacar, así vamos a ver si podemos romper el pelotón en diferentes trozos e intentar sacar el máximo tiempo a Chris Froome y a Bardet, que son los favoritos para ganar este tour personalizado. Así que bueno, va a empezar ya el puerto, ahora viene una curva a la derecha y subida, luego un pequeño descanso. Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo podemos sacar y vamos a ver si podemos ganar la etapa. Así que bueno, Alaphilippe, ya veis, un arranque increíble con esta condición y esta explosividad. Se convierte en el mejor ciclista de la etapa, un ciclista idóneo para ganarla, ya que tiene un sprint y una explosividad muy buena. Y bueno, vamos a ver cómo quedamos en esta etapa tan buena para él. Pues bueno, últimos 4 kilómetros tenemos unos 30 segundos de ventaja sobre el pelotón y hay unos pequeños escapados que los vamos a pasar muy rápido. Vamos a ver si podemos ganar la etapa. Yo creo que vamos muy bien encaminados, ya que tenemos una energía muy buena y vamos de una condición perfecta, tenemos la condición al máximo. Así que bueno, últimos 3 kilómetros, vamos a ver si ganamos con Alaphilippe.
Y bueno, vamos a ver, por detrás también tenemos a Nibali, también tenemos a Bardet, a Alejandro Valverde y a Mollema, ciclistas muy explosivos. Y bueno, ya digo que en este tour personalizado no voy a coger a Dan Martin, porque bueno, creo que la Philippe va a dar mejores resultados. Ya veis, últimos 2 kilómetros, 25 segundos respecto al que va detrás de mí, que no sé qué ciclista es. Así que bueno, últimos kilómetros, pintamos ya con lo que nos queda de energía y va a ser nuestra primera victoria con Alaphilippe, ciclista del Etix, ciclista que ha empezado este tour personalizado muy muy bien. Pues bueno, segunda etapa, nos ponemos con el liderato y ahora tenemos una etapa bastante complicada, la cual nos costará superar ese puerto de primera especial. Vamos a simular, como siempre, hasta las partes más interesantes e intentaremos, como digo, ganar también esta etapa. Últimos 20 kilómetros y ya veis que en este puerto de primera ya está pasándolo bastante mal a la Philippe, así que tendremos que decirle a Daniel Martin que nos cubra y que nos intente llevar hasta cabeza de carrera. Así que como veis le cuesta mucho a la Philippe defenderse en montaña porque tiene 79 y se ve un poco escaso en algunas ocasiones, pero bueno, intentaremos colocarnos en buena posición y bueno, intentar hacer un buen resultado en esta segunda etapa. Pues bueno, hemos hecho un ataque en el descenso, tenemos una ventaja de 20 segundos respecto al grupo de Bardet, el grupo de Valverde y el grupo de Nibali, y tenemos al ciclista suizo Reichenbach delante de la Française de Ye, así que bueno, vamos a intentar cogerlo, intentar ganar esta segunda etapa que nos pondría muy bien encaminados para conseguir la victoria en el tour personalizado. Así que bueno, últimos 4 kilómetros. Tenemos 14 segundos de desventaja sobre el corredor suizo, que seguramente lo vamos a coger. Últimos 3 kilómetros, tenemos también al grupo de Bardet muy pegados, pero bueno, creo que lo vamos a esperar porque si atacamos, seguramente nos coja. A lo mejor esto es un error, pero bueno, me la juego. Así que bueno, últimos 3 kilómetros, 25 segundos respecto al corredor suizo. La cosa mala es que ahora se van a parar y nos van a joder un poco. Pero bueno, voy a intentar tirar un poco. Ahora ataca Pinot, ciclista francés, también Nibali, Bardet por detrás. Así que bueno, último kilómetro y medio. Así que bueno, vamos a ver, vamos a sprintar ya a ver si podemos coger al ciclista suizo Reichenbach. Vamos a ver, último kilómetro. Está yendo bastante fuerte, 20 segundos. Pero bueno, parece que se va a desfondarse. Desfonda, lo tenemos muy cerca. Vamos a pasarle, no vamos a pasarle. Y victoria de Reichenbach, muy muy cerca de pasar al ciclista suizo de la Française de Ye. Así que bueno, una victoria muy interesante. Bueno, una victoria, un segundo puesto muy interesante que nos da unos 6 segundos de bonificación para ir mejorando nuestra clasificación general. Pues bueno, empezamos la tercera etapa con un final explosivo, con varios puertos de segunda y tercera, que nos vendrán bastante bien con Alaphilippe, pero que nos costará pasar a causa de nuestra condición, que está normal, y bueno, ya ciclistas muy buenos, que en cuanto tengan una condición buena, puede que nos la jueguen bastante duro. Así que bueno, vamos a ver cómo se nos da esta etapa y si podemos conseguir la victoria, será un gran comienzo de este tour personalizado. Pues bueno, últimos 4 kilómetros, empiezan los ataques, tenemos a Dan Martin relevando bastante fuerte en cabeza de carrera, Bardet, Nibali, Valverde y Mollema muy bien colocados para lanzar su ataque y conseguir la victoria. También tenemos a ciclistas muy importantes como Pinot, Chris Froome y Adam Yates, que va de maillot blanco. Así que bueno, últimos 3 kilómetros y medio ya empiezan ahí a arrancar bastante fuerte. Ataca Mollema, detrás va Pinot. También Bardet quiere reaccionar. Joaquín Rodríguez intentando colarse a rueda de los ciclistas que están atacando. Últimos 3 kilómetros, vamos a empezar a acelerar un poco y a decirle a nuestro compañero Dan Martin que empiece a relevar. Pero bueno, parece que no tiene fuerzas suficientes. Últimos 2 kilómetros, nos quedamos un poco atrás. Así que bueno, vamos a intentar colocarnos en buena posición. Ahí a rueda de Mollema vamos bastante bien, pero bueno, Bardet se está yendo, Bardet se está yendo. Así que bueno, último kilómetro y medio. Vamos a ver, estamos en primera posición, lo veis abajo a la derecha. Una pequeña subida, vamos a ver, tenemos a Bardet, a Joaquín también por detrás atacamos ya con Alaphilippe, que tiene un sprint bastante bueno, también Contador por detrás, bien colocado, Roland también, Adam Yates. Y bueno, y victoria para Alaphilippe, hemos empezado muy bien, hemos hecho dos primeros puestos y un segundo puesto. Así que bueno, gente, aquí termina este primer episodio del Tour Personalizado, el reto del huevo. Dejadme en los comentarios qué opináis de esta serie, un like también se agradece porque cuesta bastante de grabar esta serie. Y bueno, hasta la próxima, adiós. Cavendish, who's up? It's Cavendish.